Bienvenidos, en esta ocasión voy a estar tapizando lo que es el sun deck o el solarium de este barco. Lo que tapa el motor ya está hecho de madera y ahora lo voy a estar tapizando. On this video I will be recover or wrapping with vinyl the sun deck of this boat. As you can see right there, it was like that. I have a video related to the wood process. I cut a new wood because that's not the right shape that it has to have. Esa es la tengo un video en cuanto a cómo cortar la madera de esa parte que cubre lo que es el barco, porque no tiene que ir así. Quien la hizo así la hizo mal, la montó sobre el barco y no tiene que ir montado así. Voy a estar tapizando esa parte de madera que corté, y el vinil que voy a estar utilizando es blanco con morado. Es marine. The vinyl that I will use, it is white with purple. It's a nice vinyl, it is marine. So you will see everything related to the sun deck on this video. How to upholstery. Van a ver todo relacionado con el solarium de este barco en cuanto a cómo se tapiza en este video. Lo primero que hay que hacer es prepararlo o preparar la espuma. First thing that you have to do is prepare the foam, area new foam, this right there. Después de que corté la madera, lo que sigue es prepararlo. Y esa es una capa de espuma de 1 pulgada. That's 1 inch foam and it is hard. I'm only going to put at 1 layer or 1/2 inch plus. The one with the insert will have, I naturally will put it like 1/2 inch or 1/4. No estoy seguro si le voy a poner todavía lo que es el vinil 1 pulgada, perdón, 1/2 pulgada o 1/4 pulgada de espuma. De que lo lije, que le puse la espuma, tengo que lijarla. After I put the foam, now I have to sand it, and I will use a power tool, and I will use this kind of tool. With this tool it is so easy to do, and I made it, so I have a video related how you can make that tool, but I am using a sander because it is faster this way. Y así como he dejado este lado, así tengo que hacer todo lo que es en alrededor de esto, matarle lo que es el filo. Quiero que esa pulgada quede desvanecida casi hasta llegar al ángulo de la madera. I want to sand that phone almost hitting the edge of the wood. Almost. To do this, make sure to protect your eyes, your nose. It's not good to breathe in this kind of stuff. Para hacer esto es muy importante que se protejan los ojos, la nariz. No es bueno respirar nada de esto.
Y noten con esta herramienta lo fácil que se hace. Just see how easy it is to sand it with this tool. You can get this tool in any Home Depot. It's grinder. Pueden comprar una esta herramienta en cualquier Home Depot. Es un desvanecedor o lijador, algo así. Que yo preparé la espuma, lo que sigue ahora es el diseño. After I prepared the foam, now I have to design it, get the right design. And you see that that big seat, the bench seat. So the design will be continue on the deck. El diseño que está en el asiento grande va a continuar en lo que es el solarium, o sea, el que tapa el motor del barco. Y he hecho más o menos la forma en un alambre para que las líneas salgan iguales, porque con base a esas líneas yo voy a cortar lo que es el vinil. It's very important to get the you see the design from the right. It has to be exactly the same on the left, and make sure to make those lines like what is on the backrest. It has to match with the sand deck. Make sure that if it doesn't line up, no matter how beautiful job you made it, but that will make everything look ugly. It wouldn't look good if it doesn't match. So make sure to make those lines match. No importa qué tan bonito se vea, si ustedes han hecho un buen trabajo, no les ha quedado arrugado, pero si esas líneas no concuerdan, tanto la del respaldo como la del asiento, va a tenderle a devaluar o a quitarle crédito a todo el trabajo. So asegúrense de que alinee todo eso. Tengo ya lo que es el sand deck, el cobertor de la máquina, del motor. Y este, ¿le dio cuenta? Ok. Aquí lo marqué, como ustedes pueden ver esta marca. Yo tengo que ponerle aquí material morado. This is gonna be purple, this is gonna be white and white. But right here we'll have like a piping, a beans. Aquí va a tener un chorizo. Lo mismo acá. Siempre que ustedes vayan a hacer algo así, tienen que asegurarse de tener material extra. All the time, make sure to have enough material. In case if you don't have enough material, you have to make like a pattern out of a straw material. That way you take that pattern and cut the new material based on the pattern. Si ustedes no tienen material suficiente, siempre asegúrense de sacar una plantilla para que no gasten material. Y en pasado a esta plantilla van a cortar lo que es ya esto en el material que sí va a llevar. Y voy a empezar a medir para empezar a cortar. Yo tengo material sobrado,
pero voy a sacar, ¿cómo se dice? Sí, no necesito plantilla, porque esta línea es derecha, nomás que si no tienen suficiente, saquen una plantilla. Esta pieza de material va a ser de 57. El material tiene 55. Lo tengo que cortar cruzado, tengo que cortarlo al revés. 57, 57 inches. 57 inches by 57 inches by 40 by 44. 57 por 44. Este va a ser el material morado. Morado o pulpo. Y este que está aquí se va a desperdiciar mucho material blanco acá. Bueno, primero voy a cortar este. First I'm gonna cut this one and then I will decide how to cut those ones. Tengo ya lo que es el material, ya lo corté, simplemente lo voy a marcar. Y la forma como se marca es arriba de esto. Simplemente se pone así y se va marcando sobre la línea negra. I'm going to start tracing the material and I'm going to start tracing over this line, the black line. If you notice, I put like a quarter phone right there as a backing. Como yo le puse este phone ahí, es muy fácil como se le pone. Simplemente agarré un pedazo de material de este vinil y agarré una espuma y le eché pegamento así. Le eché pegamento y se pegó así. Es así como hice esto. En algunas ocasiones es importante poner espuma, en otras no, hay excepciones. No es que todo el tiempo se le va a poner espuma, no. Hay excepciones a esto. En esta ocasión yo le puse porque se acomoda mejor. Y simplemente lo empiezo a marcar. Tienen que asegurarse que el material esté dividido en partes iguales. Y lo voy a marcar sobre la línea esa. Este material que tengo acá lo voy a ocupar para algo más del mismo barco. No es que lo voy a desperdiciar, no. I'm going to use this for other panel for the same boat. I'm gonna put them on there. Then start tracing exactly on top of the line. Empiezo a marcar exactamente arriba de la línea. Y le pongo una marca, otra marca. Y como acá esta línea va derecha, nomás le pongo una acá y me aseguro de tirar a la derecha. I wanna make sure this line goes straight, so let's put the ruler right there. Y ya tengo este lado, I got this side.
Le voy a poner unas marcas. Just gonna put a mark right there. Y voy a hacer lo mismo en el otro lado, going to do the same right here. Both sides are equal, so I can just fold it by half and cut this side. But I have it right here, and you will see later why I am not folding by half right now. Al ratito van a ver por qué yo no lo voy a doblar a la mitad. Que es lo más común hacer, doblar a la mitad y que los dos lados salgan iguales. Este material lo voy a ocupar, I'm going to use this material. Y hago lo mismo que hice el otro lado, same thing. Esta línea aquí tiene que tener 14, ya subí 14. Y tiene 14. Tiene que quedar terminada de 14. Después de que marqué este, le pongo unas marcas acá, bien importantes estas marcas, y voy a remarcar esta línea porque se está borrando. Ok, ya tengo esto, ahora voy a remarcar esto. Si usted está aprendiendo tapicería, póngale cuidado a cómo marco estas partes, porque esto es bien importante. Bien importante, y le voy a poner unas marcas también. Y le pongo una marca. Y si no, después cuando yo la tenga cortada, me voy a asegurar de remarcarla. Aquí tengo este lado. Por medio de este lado voy a cortar este. By this hand, by this side, I will cut this side. Tengo el material, I got the material right here, it's gonna be wide, right here. So lo que yo voy a hacer, lo voy a poner, gonna put it on, y me voy a asegurar que quede material repartido. You gonna make sure que es right there. Le voy a poner una pesa en medio. Put this material right here, the sugar right there on top. ¿Qué es lo que sigue ahora? Lo que sigue ahora es muy fácil. Usted agarra el material, lo golpea para que se marque sin necesidad de estar rayando. Y si no se marcó bien, es porque no le puso suficiente color a la parte de abajo. Si usted está aprendiendo lo que es tapicería, grábese esto y procure aplicar esta técnica en otros trabajos. Yo la ocupo mucho en muchos trabajos y me ayuda mucho. Note ahora, lo voy a sacar. A lo mejor se les haga difícil a ustedes ver exactamente dónde están las marcas por la posición de la cámara, pero yo lo quito y yo puedo ver el color del gis.
Puedo ver exactamente el color del gis, lo cual ustedes por la posición de la cámara no lo ven. Voy a bajar la cámara y se lo voy a mostrar. Si alcanzan a ver esa marca ahí, esta marca acá, esas son marcas del gis. Se preguntarán, pero cortó el lado que no es. Sí, pero este lado lo voy a ocupar acá y por medio de este lado voy a cortar el otro. Pongo la cámara y voy a marcar esto con un marcador que ustedes puedan ver. Aquí está la línea. Aquí está la línea. Y voy a tirar una marca, una raya. Y ahí tengo ya una línea. Aquí está otra línea. Y aquí está otra y tiro otra raya. Ahí tengo ya la pieza esta. Nada de marcarla por arriba, nada. La marqué por abajo. Y ahora nomás la corto con media pulgada de aumento. Esta línea en sí tiene que quedar de 8 pulgadas. It has to be 8 inches. Right there has 8. But if I do a measuring this way, it has 9. 9, why 9? Because I want to taking half inch and half inch when I am sewing it together. Y ahora pongamos esta pieza acá, a ver si no funcionó como la cortamos. La voy a poner al revés, porque esta pieza es la de aquel lado. Y si notan, ahí quedó bien. Lo único que le tengo que poner la marca, porque la marca no se le queda bien. Ok, aquí tengo esta cortada, ahora voy a cortar esta. Y esta, el procedimiento es un poco, poquito diferente. Simplemente la pongo acá abajo. Y me aseguro que quede material sobrado acá y sobrado allá. Y aquí lo tengo. Entonces lo que yo hago ahora es agarro este lápiz, simplemente lo marco por acá
pongo la marca. Este es el lado que tengo, porque lo corté al revés. Y al darle vuelta es el lado contrario. Ahora voy a cortar aquel lado. Simplemente se le da vuelta y es todo. Aquí tengo las piezas que marqué. Y ahora nomás le doy vuelta para cortarla del otro lado. I got that piece right here that I just traced. Now I flip it over and to trace the other side. And I trace it, then I cut it, then I will take it to my sewing machine to start sewing it. Lo marco, lo corto y ahí lo llevo a la máquina para empezar a coserlo. Aquí tengo las piezas que corté y lo que voy a hacer ahora es unirlas a través de una costura. Pero antes de eso estoy a llevar un vivo aquí. A llevar un chorizo, un piping. So I will sew the piping first. Voy a coser el vivo primero y de ahí la voy a unir acá y de ahí voy a unir la otra pieza acá. Primero ponerle piping a esta pieza porque a esta pieza se lo voy a poner. Es más fácil ponérsela a esta que es más pequeña que ponérsela a esta que es más grande. So, eso voy a hacer ahorita. El vivo que yo voy a estar utilizando para esta pieza es esta. Es un vivo de 1 pulgada 1/8. Es 1 inch and 1/8. Ya está. The width of this welcome de este para este vivo y ya lo corté. So, lo que voy a hacer ahora es unirlo. El chorizo que va a llevar, this is the piping, es de 1/8, it is 1/8 el que le voy a poner. Voy a empezar a coserlo. Para esto ya tienen que tener revisada la máquina, ajustada la puntada. Todo eso antes de empezar a coserlo. Y no jalen ninguna de las piezas. Don't pull none of these pieces. Just put them on top and sew it. Pónganlo arriba y cosan. Así de fácil. Acuérdense que ustedes tienen que tener el control de la máquina. La máquina no los tiene que controlar a ustedes. Este vivo lo corté hasta acá porque no quiero que llegue hasta el otro lado. Quiero que llegue antes de llegar al borde de la madera. Es por eso que lo corté hasta ahí. Y voy a hacer lo mismo al otro lado. Same thing. Hay dos formas de poner un vivo. Una es esta como yo lo estoy haciendo y la otra es de poner esta y la otra pieza junta con una sola costura. Tengo varios videos en cuanto a eso, cómo hacerlo. Lo único que esto lo estoy haciendo de una manera tradicional. No es porque esté difícil, no, no está difícil, esto está fácil. Lo más difícil de coser el vivo, la banda y el injerto juntos son las cabeceras.
Eso es lo más difícil. Cabeceras y coderas, coser todo junto. Tengo lo que son los vivos cocidos. Y ahora voy a cerrar, a terminar ya esto. Y going to finish this part. Esto ya está cocido. The sewing process is done, so now we gotta take this material and start putting on that dead cover, dead sandbox. Lo que sigue ahora es ir a montar esta funda. Le voy a poner espuma de 1/4 arriba de la amarilla. Es que van a dar one layer o
voy a cortar todo lo sobrante. La voy a cortar todo, so I'm just gonna cut around the wood. Nothing extra. Just around the wood. Falta que cortarle acá. Lo que sigue ahora es ponerle plástico. I work with plastic right now. Plastic is so important on boat. El plástico es muy importante en los barcos. Siempre, siempre, muy importante. Porque si no se le pone plástico, el agua se penetra y lo primero que daña es la madera. Que se le ponga fibra de vidrio y barniz afecta la madera. If you don't put plastic and it get wet, it will affect the wood. So it's very important to put plastic, even if you use varnish or fiberglass. Always. It is raining. I got the cover right there. Lo primero que tenemos que hacer es poner la marca de acá con la de acá. Make sure those marks line up. If it doesn't line up, don't keep going. It has to line up. Tienen que alinear esas marcas. Si no alinean, no sigan. Porque les va a hacer que despegarlo o desmontarlo. Las grapas que se utilizan para barco, tengan en cuenta que son... Estas son las grapas que se utilizan para barco. Son de acero inoxidable, stainless steel, 3A crown, 3A length. That's the size. 3 octavos de largo y 3 octavos de ancho. Esa es la medida que voy a usar en este barco. Y lo primero que tengo que hacer es asegurarme que estas líneas queden una arriba de la otra. Siempre, siempre. Si no, no tiene chiste que le sigamos clavando, porque no va a alinear. Y lo importante de esto es de que alinee. Cuando se hace un trabajo que lleva costura, esto es bien importante, la alineada.
como tengo la cámara a este lado, me va a tocar que poner la manguera acá. Por lo general, la primera staple que yo pongo se la remuevo a, en el transcurso del trabajo, porque nomás la ocupo de guía. Las primeras staples nomás son guía. Tiene marcas también. The most important thing is the last stop. Don't break it, it should disappear. Ya le puse 4 staples ahí, acá y las esquinas acá. Thank you.
este piping acá tiene que morir exactamente donde está el ángulo de la madera y me está muriendo una pulgada antes. Eso no es bueno. Por eso es que me ven que dejarlo hacia allá. Este aquí está bien, this is perfect. The piping end exactly on that edge. But right here end like a 1.5 feet before the wood. Pero aquí ya llegó. Ahora lo pongo en este aspecto. Ok, lo más importante ya lo tengo apuntado. Y voy a ponerle por acá todavía. Les estaba diciendo que le voy a poner una staple por acá. Y ahora yo le puedo dar vuelta. Pero antes de darle vuelta, necesito saber de que estas líneas alinean con el asiento allá. Yes. I just need to make sure, before I flip it over, I need to make sure this line line up with that seat. So I have to take it to that seat. You can see if it line up. I'm going to move the camera that way you can see it. Solo que le voy a, antes de llevarlo, poner una grapa acá. Por si tengo que quitarlo, lo voy a quitar allá. One step right here. We have 31. Right there we have 31. But I want to make sure if it is divided and equal. Okay. Van a ver ustedes lo que voy a hacer. Como lo estoy haciendo yo solo, mi hermano está trabajando en otras partes del barco y yo estoy trabajando en estas. Ahorita van a ver que estas partes y have to line up. Esto tiene que alinear. Y lo voy a hacer ahora. Para yo poder seguir trabajando, necesito asegurarme que esto va a alinear. For me to keep on, I need to know if this is going to line up. Because I don't want to keep going without being 100% sure. Yo no puedo seguir trabajando sin estar 100% seguro de que esto me va a alinear. Ahí no alinea, pero no está centrado. Aquí en la mesa, después de que lo medí, ahora sí yo lo puedo engrapar. I can step all around right now because I am 100% sure that it's lining up. Que lo veo. The dot line match up. Estando 100% seguro de que la línea está ya alineada, entonces yo lo puedo terminar de colar. Y el jalón tiene que estar ahí.
Just make sure when you pull it, in. In case if you have to adjust it a little bit, I would do that in the hole, but I don't think so because everything right here will line up. But I never know, maybe in the hole change a little bit. Si acaso lo tengo que ajustar allá en el barco, porque aquí alinea, pero uno nunca sabe, puede que ya me falle un poquito. Y ese poquito va a hacerse que se vea feo todo. Lo voy a hacer en el barco. Porque no quiero estar moviendo esta pieza cuando ya esté terminada, de peso. Y como está forrada de vainos, el vinil con una nada se raspa y se corta. Así es que es mejor ajustarlo allá en el barco. Eso se ajusta ya cuando tenga los amortiguadores puestos. Es fácil eso allá. Pero espero que no. Parte de atrás ahora y lo voy a subir acá. Pero eso se lo voy a poner ya de último allá. Ya están marcados los hoyos, sí. No me falta que ponerle la cerca.
ya tengo clavada esta parte. Acá importante, aquí estás tú. Flip it over. Make sure it's right. No más necesito darle vuelta para asegurarme de que todo esté bien y que no tenga arrugas o esté mal jalado un lado. Nomás le doy vuelta. Y noten cómo quedó. Se ve muy bien. No es porque yo lo haya hecho, pero pueden verlo ahí ustedes. Todavía no está terminado. It's not done yet. But it looks so nice. Very well. Se ve muy bien y está bien sólido. Sólido, sólido. La costura está exactamente, el pipe tiene exactamente donde tiene que ir. Lo que sigue ahora es ponerle el chunk lining. Lo que voy a hacer ahora, para ganar un reinado, es una chunk lining. Chunk lining es un black material that stretches a lot. Este material que voy a usar acá es el que llevan los baúles, cajuelas de los carros. Y este estira mucho. Acá lleva insolación. En algunos lleva insolación, en otros lleva carpeta y en otros lleva esto. So voy a utilizar este. Si usted le pone insolación, no es que usted esté bien o yo esté mal, no. Depende del estilo para trabajar. Los que hacen barcos saben de que aquí lleva este material o lleva material de carpeta. Simplemente lo voy a cortar muy sobrado porque tiene que acumularse mucho ahí y va pegado esto. Para marcar esto lo voy a poner así. Y le voy a echar pegamento y lo voy a pegar y le voy a poner algunas que otras grapas. Puse lo que es el trunk lining a esto. Me vieron ustedes que yo le puse pegamento. Y muy simple, le puse pegamento y lo fui amoldando esta estira como les mencioné. Y de esa forma yo economicé lo que es la batería de la cámara. As you can see right there, you saw me putting glue. You didn't saw me molding this trunk lining to the wood. But it is easy. That's what I decided not to show you. That way I can save the battery of my camera. But here is everything. It's done right here. I put that hiding right there. Y le puse, I put this handle, le puse esta agarradera con tornillos, tiene un tornillo ahí, tiene otros ahí. Y esto ya está, esta es la parte de abajo, esto no se ve, esto simplemente se ve cuando se levanta. Pero lo que queda a la vista es lo otro, lo que les voy a mostrar ahorita.
esto es lo que se ve. Esto sí se ve. Y ahí quedó todo. Le puse este chorizo ahí. I just put this half inch welcome in there. Because it has to seal. This seal over there. Y ahí quedó todo. Everything is done, as you can see right there. Ahí quedó todo y no me queda nada más de que agradecerles por haber visto este video. Y aquí está el resultado final. Solo me falta que ir y armarlo en el barco. Here is the final result. I just have to take it and assemble all this piece inside the boat. But here it is done. Pero aquí ya está todo terminado. Vieron el proceso de esta parte que cubre el motor, cómo lo empecé a prepararlo en espuma, cortar lo que era el vinil, coserlo, clavarlo, y el resultado final es este. You saw all the process, preparing, adding foam, cutting the material, sewing and stapling. So it's a lot of work, but I am so happy by the way look at the end. Aunque es mucho trabajo, yo estoy muy contento de cómo se ve al final. Esto que todavía no está armado en el barco, todo se ve muy bien. So, no me queda más de que agradecerles por haber visto este video. Thank you so much, guys, for watching this video. I really appreciate it. If you enjoyed this video, don't forget to hit the like button. Any comment, leave it in the comment section on this video. And feel free to subscribe. Les agradezco mucho por haber visto este video, su paciencia más que todo. Y si les gustó el video, no se les olvide dar el like. Cualquier comentario, déjenlo en la sección de comentarios. Y si usted no se ha suscrito al canal, suscríbase. Dele clic a la campana, de esa manera no se perderá ningún video de los que esté subiendo relacionado a tapicería. Muchas gracias y los veo en el video siguiente. Thank you so much and see you in the next video, guys.